hoy te traigo la solución para que tus dibujos no brillen cuando le tomes una foto. Se trata de los lápices grafito mate. Aquí tenemos tres puntos comparativos. El primero es la sensación. La sensación del grafito mate es sutilmente más seco, incluso se puede escuchar. El segundo punto comparativo es el contraste y tono. La caja de grafito normal viene con 12 tonalidades, desde el 2H hasta el 8B como tono más oscuro, mientras que el lápiz grafito mate viene con solo 8 lápices, desde el HB hasta el máximo 14B. Cabe destacar que cuando comparamos la misma graduación de lápiz entre las dos series, observamos que los grises no son exactamente iguales. Por ejemplo, aquí el 2B de los mate es igual al HB de los normales, y así sucesivamente. El tercer punto es el uso de los borradores. Ajá. Con el borrador eléctrico no hay ninguna diferencia, pero con el borrador moldeable hay que presionar más, ya que el grafito mate se adhiere más al papel. Aunque con el borrador Perfection o el Mono Cero es exactamente igual. ¿Que se puede hacer hiperrealismo con esto? Sí. ¿Tú lo has usado o los conocías? Coméntalo.